nosotros los profesores y las profesoras en el mundo. No nos han regalado los salarios. Nosotros los hemos ganado en la lucha, en la dedicación, en la entrega. Lo que pasa es que en el país se ha hecho cultura que los gobiernos, los funcionarios, firman acuerdos con las instituciones cuando hay un aprieto, como el cuervo. Está lloviendo, el cuervo dice, voy a hacer una casa. Desde que pasa la lluvia, el cuervo dice, ya yo no voy a hacer nada. Ese acuerdo se firmó y nosotros, los expresidentes y exsecretarios generales de la ADP y los que tenemos responsabilidades sociales y políticas, trabajamos, ayudamos y contribuimos para que se firmara ese acuerdo. Que no es solo salario, ahí están las aulas, escuelas a las que le van a celebrar ya el cumpleaños de haberse iniciado y no se ha concluido. Profesores que ganaron el concurso, quedaron en el registro elegible y el ministro lo ha nombrado otro por contrato por encima. Maestros, empleados que han sido destituidos y no desvinculados, como dicen ellos, y no le han entregado sus prestaciones. Directores que ganaron concurso y no han sido colocados. Señores, pero ustedes tienen una acción vulgar del ministro de Educación entregando un bono fuera de los canales correspondientes, porque los programas sociales del sistema educativo están establecidos. Pero el ministro de Educación no se dignó en recibir a la Asociación Dominicana de Profesores. Y yo se lo advertí al señor defensor del pueblo. Están firmando ese acuerdo, denle seguimiento, porque en el acuerdo se establece un aumento de salario que se discutiría en abril el monto. Ah, pero cuando van a discutir el monto, entonces el ministro le presenta una propuesta de 1%. Eso es como dicen ahora, eso es como bullying, eso es como burlarse. Ok, van a la segunda reunión. Los compañeros de la ADP vuelven a la reunión, no solo con salario, porque esta sociedad también, y ustedes los medios de comunicación, deben, hay un documento que expresa claramente cuál es el pliego reivindicativo. Nunca la Asociación Dominicana de Profesores ha reivindicado solo salario, al contrario, nosotros hemos reivindicado siempre, ahí está la historia. Mire, hemos hablado con relación a lo que es la educación dominicana, altas y bajas. Si pasamos balance, que cada proceso, cada momento histórico está marcado por su desarrollo social, en caso que nos compete como país, como sociedad, como nación, como familia, el Estado propio dominicano, lamentablemente tenemos que reconocer que la educación dominicana se encuentra anclada en el pasado. ¿Qué pasa cuando desde el Estado, cuando la clase de gobernantes, la propia clase dirigencial, son compartícipes, promueven, de igual manera son responsables de que un sistema educativo se encuentre anclado en el pasado? Y fíjense, me voy tan lejos en cuanto a decir anclado en el pasado, porque más allá, a diferencia de otras naciones que sí entendieron la importancia de tener una visión propositiva de desarrollo, de avance, de sacar de abajo y entender la importancia de una educación competitiva, en el caso de la República Dominicana ha ocurrido lo contrario. El sistema educativo nuestro está, como digo, anclado en el pasado, en el propio principio de la era industrial. ¿En qué consistía ese proceso educativo de la era industrial? En la creación de obreros. Se limitaba en crear obreros. En eso pensaban muchos, en la llamada era industrial. El sistema dominicano educativo está cimentado, fundamentado, su raíz se encuentra ahí. Y no hay no existe el más mínimo interés por parte de las autoridades, sea pasada o presente, en sacar de ese mal histórico en el cual se encuentra la educación dominicana. Cuando aquí en febrero de 1997 se promulgó la ley 6697, Ley General de Educación, República Dominicana es el único país de la región que se tuvo que llevar a la legalidad a un presidente para que cumpliera con el porciento que establece la ley. El único país donde se tuvieron que llevar manifestaciones
para que un gobierno cumpliera con el 4% como lo establece la ley. Y eso dicta mucho del nivel de mediocridad, del sistema educativo, de la clase de gobiernos que hemos tenido. Una visión mediocre, una visión arcaica de la edad de piedra en cuanto a lo que es ver el sistema educativo. El sistema educativo dominicano tiene que ser revisado de raíz. República Dominicana no puede seguir saliendo mal parada. Cuántas veces sale un informe, por ejemplo, el informe PISA, que deja mal parada a la República Dominicana en ciencias, en lectura comprensiva. Eso da vergüenza en pleno siglo XXI, lo mal que estamos en cuanto a educación. Pero ¿qué ocurre? Que el Ministerio de Educación es un barril sin fondo. Y es un barril sin fondo porque es el ministerio que más dinero recibe. Y es el ministerio desde donde salen los peores actores en cuanto a educación se refiere. Pero no vamos a limitarnos a un ministro. Es el sistema que no sirve. Hay que eliminarlo de raíz. Caiga quien caiga. Porque son nuestros niños. Usted salió de ese sistema educativo. Todo dominicano ha salido de este sistema educativo. Hoy no es la excepción. Y estamos al frente de esas manifestaciones donde, les reitero, los maestros están exigiendo un aumento salarial. Los maestros están dentro de esas exigencias, otras reivindicaciones. Y acá surgen unas que otras preguntas. Si bien es cierto lo planteado de cómo se mantiene este sistema educativo, les reitero que nos encontramos en un sistema educativo anclado en lo que dije anteriormente, en la antigua sociedad industrial cuya finalidad era crear obreros. No una visión competitiva desde el punto de vista de la educación a propósito. Una visión propositiva de avance y de ciencias. Eso no está en la agenda de la clase politiquera gobernante pasada y presente. Ahora, que usted podrá estar de acuerdo o no con las manifestaciones de la Asociación Dominicana de Profesores, si bien es cierto, hemos sido críticos de la indiferencia, hemos sido críticos a su vez del mal comportamiento, de la dejadez, de la irresponsabilidad, de la mediocridad gubernamental, que es un mal histórico sistémico que tenemos. Y si usted pasa balance, aquí los trabajadores han logrado conquistas, no concesiones. Concesiones logran aquellos que son minoría, que tienen un poder económico, comunicacional, que se van al palacio, se reúnen con un determinado gobierno y ahí le entregan todo. En cambio, los trabajadores tienen que protestar para lograr sus objetivos. Escuchen. Bajo el mal tiempo, un nutrido grupo de trabajadores, en su mayoría profesores, acudió a la intersección de la avenida Jiménez Moyas y Contreras, donde fueron convocados para participar en una marcha hacia el Ministerio de Trabajo en demanda de aumento salarial y otras reivindicaciones. Además de un aumento salarial, los manifestantes reclaman pensiones justas, libertad sindical, rebajen el costo de la vida, mejoría de los hospitales, medicina, entre otras demandas. Hemos propuesto que el 20% se aplique un 10% ahora, más la evaluación del desempeño, y el año que viene el otro 10%, pero debe ser innegociable la atención a la problemática que hay en la escuela pública dominicana, donde no hay de nada actualmente. Los empresarios cada vez más quieren apropiarse de las reivindicaciones de la clase trabajadora y no se corresponde el salario con la producción de los trabajadores y las trabajadoras dominicanas. La brecha está cada vez más amplia entre los
montos salariales entre hombres y mujeres y la juventud también. Que el gobierno haya respondido utilizando fuerzas especiales para recibir a maestros. Los maestros no somos delincuentes, somos docentes. No había razón ninguna porque hemos hecho una manifestación pacífica, ordenada, ciudadana, que está en el marco de lo que dice la Constitución de la República Dominicana. En el lugar habían decenas de agentes de la policía, hembras y varones, algunos de los cuales habían formado una cadena humana en la avenida Jiménez Moya para impedir el paso de los profesores. Sobre esta propuesta, los legisladores opinaron lo siguiente. Este es un momento inoportuno de ambos lados. Inoportuno porque debieron haber hecho eso antes. Yo no lo veo ahora como un problema de índole laboral. Yo lo veo ahora como un truco político. Por ahí viene el verano, un buen momento para protestar y sin perjudicar la enseñanza. Recordemos que la educación es lo más importante para cualquier país, para cualquier pueblo, y necesitamos un cuerpo docente con vocación de educar. Uno de los problemas que tiene la educación dominicana son los profesores, porque diariamente, todos los años, el presupuesto nacional de educación ellos entienden que le corresponde, y realmente el presupuesto del país para la educación es para mejorar la calidad de la educación. Todas las reivindicaciones de las comunidades científicas siempre tienen asidero, porque médicos, psiquiatras, psicólogos, profesores, maestros tienen derecho a reclamar mejoras constantes. El tema es la forma, y el contexto electoral es irracional a 18 días. Se recuerda que la ADP llamó un paro de docencia para que los maestros participen en la manifestación. Sin embargo, en algunas escuelas se impartió docencia. Esta es la segunda ocasión que los maestros abandonan las aulas para reclamar aumento salarial. Katy Alcántara les informó. ¿Cuándo nos daremos cuenta de la importancia de entender, asimilar como bueno y válido que muchas sociedades han pasado de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento, a la sociedad del saber, a la sociedad de las ciencias? Fíjense que incluso, siempre acá tengo que mencionar la figura del padre de la educación moderna dominicana. Estamos hablando de Eugenio María de Hostos. Porque Hostos fue un crítico a su llegada al país por la zona de Puerto Plata. Estamos hablando para 1875. De lo que encontró en nuestro país, ese modelo incipiente educativo influenciado por el catolicismo, las raíces del proceso colonial que aún se mantenían. Y siendo un crítico de ese modelo incipiente educativo, cuando Hostos presentó su modelo pedagógico de enseñanza, 1879, cambió, revolucionó la forma de enseñar y comenzó a hablar de ciencias, matemáticas, por ejemplo, de igual manera derecho. Sin embargo, a 149 años de esa llegada de Hostos al país, lamentablemente, ¿cómo se encuentra la educación dominicana? Que se le cuestiona a los maestros la forma de protestar, se le puede cuestionar. Ahora, tenemos que ir a las bases, a los elementos, a entender la gravedad. Aquí no se ha logrado, les reitero, concesiones. Los trabajadores logran conquistas porque el sistema de privilegios, como su palabra lo dice, le da privilegio a una minoría, a la gran mayoría que se lo lleve quien lo trajo. Y eso incluye a los trabajadores. Ah, que estos legisladores, de igual manera, hablaron. Adelante. He dicho, y tengo que reiterarlo, porque hay que ser coherente en eso, que estos no son los momentos más apropiados para llevar a cabo un proceso de lucha como el que ha querido iniciar la ADP. Y que para nadie es un secreto que quienes dirigen a la ADP en este momento responden a una posición política, lo que me hace a mí extrapolar la idea de que es fruto ese proceso de movilización político. Si hay para pagarle a los compañeros del PRM unas pensiones solidarias que se la dan de manera alegre a personas que no fueron nunca, ni siquiera pasaron por una dependencia del Estado. Entonces, a los maestros
que proveen el pan de la enseñanza y vivimos diciendo que la educación, que debe ser la pieza angular para un país subdesarrollado como el nuestro, sin embargo no quieren aumentarle a los maestros. Yo creo que no solamente que es una lucha importante del pueblo dominicano, sino que ellos, cuando eran oposición, aprobaron el 4%, fueron parte de la Marcha Verde. Ahora no quieren cumplir con una reivindicación de algo que es vital para los dominicanos. De manera que nosotros como Fuerza del Pueblo aprobamos y estamos de acuerdo con que estas luchas sigan, no importa la fecha, no importa el día. Lo único malo es que, lamentablemente, los pobres estudiantes son los que pagan siempre los platos rotos. En la Constitución del año 2010 se consagra en el artículo 63 la educación como un derecho fundamental. Ese derecho fundamental, ¿hacia dónde se encamina? ¿Qué implicaciones tiene la misma? ¿Quién respete el contenido de dicha Constitución? Tenemos, como digo, infinidades de antecedentes. Lamentablemente, ante los niveles elevados de hipocresía, dejadez, irresponsabilidad, politiquería, asquerosidad gubernamental, la educación ha fracasado, el sistema ha fracasado. Si queremos avanzar, tenemos que reconocer como punto número uno, hemos fracasado como sociedad, como país, como Estado, como nación, como familia. La educación dominicana fracasó, el sistema fracasó. Y cuántas veces sale un informe, les reitero, quedamos mal parados. ¿Qué le importa a un funcionario lo que estamos viviendo con el tema educativo? Pero sí, cuántas veces se habla de un ministerio recibir la cantidad de recursos que recibe el 4%, como lo establece la ley 6697 de febrero. Lamentablemente, hasta que no seamos capaces de entender, reconocer que hemos caído en el punto de ese inframundo de inoperancia, de mezquindad, mediocridad, no vamos a avanzar. Miren esas imágenes de la manifestación en Santiago. De igual manera, en Santiago se llevó a cabo esa manifestación. Ahí ven ustedes al presidente de la ADP, Miguel Jorge, fila de Santiago. Muchos maestros, de verdad que sí, participaron. Vean la cantidad. En Guacalito, donde se encuentra la oficina de la directora de educación, acá. Y ahí ven ustedes esa concentración de maestros. Vean ustedes esa gran concentración, exigiendo aumento salarial, de igual manera, entre otras reivindicaciones. Por ejemplo, terminación de escuelas, nombramiento de personal, conserjería, llámese limpieza, porque hay centros educativos donde son los maestros quienes están limpiando las escuelas. Son los maestros que están limpiando las escuelas. Eso es inadmisible. Eso no procede. Y forma parte del desastre del sistema educativo que impera en este país. Ahora bien, escuchen lo que dijo Miguel Jorge. Adelante. Y siendo presente, y vemos que desde muy temprano llegó un fuerte contingente policial, pero no hay manera de detener al magisterio que está haciendo reclamos justos, que está reclamando y demandando el cumplimiento de un acuerdo que se firmó en el año 2021, que se ratificó en el año 2023 con la presencia del señor presidente de la República, y que ahora las autoridades han optado por confrontar al magisterio, han optado por reprimir al magisterio, y el magisterio de la provincia de Santiago, el magisterio del país, hoy
en el día 1 de mayo, Día de los Trabajadores, está diciendo presente. No hay marcha atrás. Las autoridades del Ministerio de Educación y el Presidente de la República cumplen con el acuerdo que firmaron o tendrán de manera permanente al Magisterio Nacional. De manera que, insistimos, esta es una lucha por las demandas de la comunidad educativa, esta es una lucha en reclamo del cumplimiento de la ley 6697, en reclamo del cumplimiento del acuerdo que se firmó en el año 2023 en presencia del señor Presidente de la República. En el acuerdo se estableció claramente que en el mes de abril se discutiría el monto, y nosotros decimos que es inaceptable un 4, que es inaceptable un 7, que es inaceptable un 8. El Presidente de la República sabe muy bien que el arroz que comprábamos a 25 y a 30 lo estamos comprando a 40 pesos. Y hablar de un 8% de reajuste salarial es sencillamente ridículo y inaceptable para el Magisterio. Estamos en las calles, continuaremos en las calles hasta que se atienda la demanda de la comunidad educativa y del Magisterio de la República Dominicana. Ahí estuvo la posición fijada, coherente, de Miguel Jorge, presidente filial ADP Santiago, en Moca. Vean qué ocurrió en Moca con la ADP. Adelante. Nosotros sabemos de dos cosas: de aula y de lucha. Y si no nos quieren en las aulas, nos van a tener en las calles. Conmemoramos un día especial donde trabajadores lucharon, perdieron la vida, y Chicago nos invita a nosotros en el mundo entero a luchar por los derechos de los trabajadores. No necesitan aumento los maestros. Lo necesita el país, lo necesitan los policías, lo necesitan los militares, lo necesita la secretaria, lo necesitan todos los trabajadores. Porque la canasta familiar está por las nubes y nuestro himno del sindicato dice: dos cosas son del maestro: la lucha y la formación. Y a donde vaya su ejemplo, allá irá la educación. Y nosotros le decimos a las autoridades que si no nos permiten educar en las aulas, ¡educamos en la calle! ¡Educamos en la calle! Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado, por la forma en la cual han confiado, cómo se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Estamos, como le digo, infinitamente agradecidos. Pues la invitación es a que se sigan suscribiendo. Comenten lo que ustedes consideren, claro, con respeto. Pueden comentar, compartir con amigos, familiares. Es una forma de que nuestro canal siga creciendo. Y gracias a Dios, al trabajo, a nuestro equipo, a ustedes, materia prima de este canal de YouTube, estamos creciendo y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece. Así, mírenlo ahí, usted se va a suscribir. Miguel Beato se suscribe, dele me gusta, puede comentar, pues comparta, le digo, con sus amigos, allegados, familiares, nuestro contenido. Así que gracias porque se han suscrito, y aquellos que no lo han hecho, háganlo. Apoyen nuestro canal y le estaremos infinitamente agradecidos. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube Miguel Beato y activar la campanita de notificaciones.